El municipio de Río Sucio fue fundado en 1819 por los sacerdotes españoles José Bonifacio Bonafón y José Ramón Bueno. En realidad, se trataba de dos parroquias, cada una con su respectivo templo y no muy lejos la una de la otra. Pero en 1847, Río Sucio es unificado por decreto. Es esta la razón por la cual es el único pueblo colombiano con dos iglesias centrales con sus respectivos parques. La fiesta de Reyes Magos fue la ocasión para iniciar el paso de las comunidades con ayuda del disfraz. Derivó la celebración en las fiestas de los Matachines y en 1912 cambia su nombre a Carnaval de Río Sucio. Fue declarado Patrimonio Inmaterial de Colombia en octubre del 2006. El municipio de Río Sucio ocupa el tercer lugar en Caldas en población rural, con aproximadamente 40.000 habitantes, con 100 veredas, 2 corregimientos y 4 resguardos indígenas. Río Sucio es conocido por sus carnavales a nivel nacional y a nivel internacional. Los carnavales del diablo, que son celebrados en la segunda semana del mes de enero, cada 2 años, cuando cae el año impar. O sea que la próxima festividad o los próximos carnavales serán en enero del año 2023. Este carnaval trae muchos espectadores de diferentes partes del mundo. Para muchos religiosos de pronto dirían que es la celebración o la invocación al diablo. Para otros es simplemente la celebración de un personaje pintoresco, un personaje que para ellos simplemente es arte, cultura. Bueno, la idea no es formar polémica, pero cada quien, ustedes televidentes, sacarán sus propias conclusiones. El Carnaval de Río Sucio tiene lugar cada 2 años alrededor del 6 de enero y es considerado Patrimonio Inmaterial Cultural de Colombia. Dicen los pobladores del Carnaval de Río Sucio o Carnaval del Diablo que no es un diablo religioso, ni tampoco es una fiesta anticristiana. El carnaval no toca la religiosidad de los hombres. Es un estado anímico heredado de la tradición cultural aborigen y de la mezcla de culturas y razas que vivió en la parte occidental de lo que hoy se llama Caldas. El Carnaval de Río Sucio es la demostración de la cultura de un pueblo que se formó con la integración indígena, la negra africana y la blanca europea, cultura muy especial que ha tenido representantes en todos los géneros de la creación artística y espiritual. El Carnaval del Diablo, el carnaval surge con la fundación de Río Sucio, básicamente. Antes de ser municipalidad, obviamente, el carnaval viene, hablamos de esta región del occidente caldense, lo que es Anserma, Chinchilla, Risaralda, Río Sucio, Supía, Marmato, ha sido una zona aurífera por excelencia. Cuando fuimos colonizados por españoles, ellos para explotar las minas se dieron cuenta que los indios no tenían la suficiente fuerza, entonces trajeron esclavos africanos. Y los europeos normalmente no celebran el nacimiento de Jesús, sino la llegada de reyes. Por lo tal, ese día se lo otorgaban de gracia o de libertad a los esclavos. Los esclavos, al tener ese día de gracia, montaron su palenque en lo que en la actualidad es Guamal, una vereda que pertenece al municipio de Supía. Ellos ahí ese día hacían toda su fiesta con toda la tradición, con toda su mitología africana, donde los cuales hacen tributo, le rinden culto a sus deidades, tanto del bien como del mal, y todo es basado en imágenes zoomorfas, sus danzas, sus cultos, todos sus ritos son zoomorfos y antropomorfos. Los indígenas que habitaban acá en Río Sucio, en la parte alta de la Iberia, al ver que los negritos estos estaban haciendo la fiesta con sus danzas de animales, sus disfraces, que le hacían tributo a lo que ellos llamaban un monicongo sin saber que para ellos era una deidad, quisieron hacer algo similar en esta región. Entonces las familias empezaron a disfrazar de animales de la región, murciélagos, gallinazos, culebras,
y crearon una figura con características de animales de la región. Cuernos de res, alas de murciélago, una culebra enrollada, una cantidad de características, y forman un diablo, al que llaman así buenamente, un diablo jocoso, bonachón, divertido. Nada que ver con el diablo bíblico. En mi opinión personal, es una expresión de arte, de cultura, de folclore. Es un carnaval alegre, colorido, donde no se venera el diablo, al contrario, lo queman al final del carnaval. Es una forma de expresar el arte de la gente de aquí del pueblo, es una costumbre, es más bien una cultura, pero no es una veneración al diablo. Los invito a que conozcan un poco más sobre esta cultura, sobre sus raíces, el por qué se celebra el carnaval y que vengan a disfrutarlo. En pleno parque se encuentra el edificio de la Corporación del Carnaval de Río Sucio, donde está el Museo del Carnaval, un café y locales comerciales. Estamos en Río Sucio, en un café museo, muy popular aquí en todo el parque del municipio, donde se hace un homenaje a los carnavales del diablo, que los hacen en enero, conjunto cada 2 años. Es un sitio muy concurrido. Bueno, aquí en este café que se llama Achichabari, es un café museo. Tú te estás tomando el cafecito al lado de todas las indumentarias que en su momento fueron las vestimentas de personas que estuvieron participando del carnaval. Bueno, como este carnaval es alusivo al diablo, personaje por todos conocido, pues aquí la gente desarrolla su creatividad haciendo las cabezas del diablo. Entre más horrendas, pues lógicamente mucho para los creadores, mucho mejor. Esto algunas personas lo ven como arte, otros lo verán como culto al diablo. Bueno, también uno de los productos autóctonos de acá de Río Sucio es el guarapo. Acá también de una u otra forma le están haciendo homenaje a este líquido muy apreciado por los habitantes de este municipio, el guarapo. Bueno, les cuento, amigos, que estamos en un resguardo indígena donde fabrican vinos de guarapo, tapetusa, vino de mora, de naranja. Y tenemos una presentación artística. Ese guarapito. Bueno, estamos en el resguardo indígena Cañamomo y Loma Prieta, acá en el departamento de Caldas, cerca a Supía y a Río Sucio. Aquí estamos en una destilería ancestral típica acá de este sitio, donde tenemos el vino de mora, el tapetusa o aguardiente tapetusa, tenemos el guarapo, y nos han recibido de una manera pues muy amable, y mire todo lo que nos van a dar para que llevemos por un precio muy 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 insignificante. En verdad se están perdiendo de estos sabores deliciosos, espectaculares. Bueno, les cuento que estamos en un corregimiento que se llama San Lorenzo. Es muy lindo. Thank you.
gracias. Oh, muy bien. Para Leo y Santur, cortesía. Bueno, uno de los sitios muy concurridos por los ciudadanos de Río Sucio son Las Pineras, un sitio muy tranquilo, donde la gente viene, vienen de picnic, pasan una tarde. En verdad es un sitio muy, muy especial, muy lindo. Hay personas que vienen a descargar energías, a vivir un rato con la naturaleza. Ahí estamos escuchando infinidad de sonidos, pájaros y otros animales. Les recomiendo este sitio, es muy lindo. A 10 minuticos de Río Sucio queda este mirador que se llama El Descanso. Un sitio muy lindo, es un mirador donde ves el Cerro Bateros, ves la ciudad de Río Sucio. Está pues al pie de la carretera. Se llama El Descanso, puedes comer aguapanela con queso y lácteos y muchas otras cosas más. Es un lugar muy lindo, normalmente está a reventar, hoy está un poco solo por la hora, pero es espectacular. Son muchos los ciclistas que los fines de semana, sobre todo el día domingo, suben a este sitio El Descanso. Bueno, la verdad es que en Río Sucio hay mucho que hacer y mucho que ver. Si nos pusiéramos a contarle todos los sitios que visitamos, pues este video sería muy extenso. Este lugar se llama El Senderito Cafetero. Y como este lugar hay muchos lindos aquí en Río Sucio.